chicos, ¿cómo están? Espero y todos estén muy bien. Muchas gracias por darle play al video de hoy. Soy Paula Guerra. El día de hoy vamos a estar con uno de esos consejitos naturales que a ustedes les gusta para que las uñas les crezcan. Varias de ustedes me han dejado consejitos, así que gracias por eso. Si tienen alguno en especial que les haya dejado un buen resultado y lo quieran compartir, yo feliz chicas. Así que bueno, para el video de hoy van a estar utilizando solamente tres ingredientes. Yo creo pues que todas lo tenemos en casa, es fácil de conseguir, hacemos hasta bebidas con ellas, así que ya se podrán imaginar qué será en el día de hoy. Yo ya tengo mis uñas desmaquilladas. Miren, chicas, cómo están las uñas. Ellas van largas, súper juiciosas <laughs> y cuadraditas, como yo las mantengo. Algo que ustedes me preguntan, cada cuánto limo mis uñas, pues amores, yo no es por tiempos ni por fechas, yo es cuando las veo largas. Que ya están como deformes, por decirlo así, que no tienen esa forma cuadradita que a mí me gusta, las limo. Y eso viene siendo por ahí cada 20 días, que están las uñas ya bien largas, porque si sí me crecen bastante, es gracias, chicas, a las bases, vitaminas, coteles que utilizamos, una buena alimentación. Muchas veces, por más de que utilicemos tratamientos y no tenemos una buena alimentación, chicas. No nos van a crecer las uñas ni las pestañas. Varias me han dejado saber que se les caen las pestañas. Pronto les traigo un videito para que ustedes también se cuiden sus pestañitas hermosas y les crezcan. Yo también sufría mucho con mis pestañas. Al día de hoy las tengo bonitas, gracias a Dios. Así que bueno, sin más bla bla bla, vamos a comenzar con el videito del día de hoy. El primer tratamiento van a estar utilizando un esmalte que ya tenga ajo y limón. Como cuáles, les voy a dar las opciones que yo tengo en este momento en marca Ustedes utilicen la base que tengan, lo importante es eso, amores, que sea de ajo y limón Tengo esta de la marca de Admis, es ajo y limón Esta base me gusta, si sí, chicas, algunos me preguntan mucho por las bases de esta marca Y si mis amores, la verdad, estas fueron una de esas que yo utilizaba al comienzo de todo esto <laughs> utilizaba mucho admis de ahí pasé a la marca de Bogue Cosméticos, a la cual también tengo la base de ajo y limón, que es esta, como pueden ver, la utilicé bastante, es una fortalecedora. Así que, bueno, con los tratamientos que vamos a hacer el día de hoy van a quedar mucho más útiles estas bases. O esta que es de Corporativo Maravilla, esta es especial para las hermosas que me ven de la Ciudad de México. Besitos para todas ellas. Yo sé que ellas sí lo pueden encontrar allá. Aquí está tratamiento endurecedor para las uñas. Les voy a dejar al final de este video una fotico de cuando utilizaba esta base, cómo me mantenía mis uñas, chicas. La verdad, no tengo quejas de esta base para nada. Solo que no la muestro mucho y no la recomiendo por eso, porque solamente está disponible en la ciudad de México. <laughs> Miren, chicas. También vamos a estar utilizando lo que es clavos de olor. Sí, chicas, canela, pero así en astilla. No puede estar en polvo. Voy a empezar con estos dos primeros ingredientes. El tercero se los muestro en el próximo que vamos a hacer en este mismo video. No se me preocupen. Voy a comenzar con la marca de Admis. Este tratamiento lo voy a estar haciendo a mi gusto, como lo he visto. Una chica en especial, ella se llama Janet, me lo recomendó, pero con los fósforos que son estos miren chicas no tienen que estar los fósforos nuevos ella me dice que tienen que estar desgastado quemado el fósforo y ponerlo acá también así que va al ratico hablamos de eso listo yo les voy a compartir es esta que es como una antigüedad entre las abuelitas que uno les pregunta y es la primera que ella le dicen a uno y lo importante es que el esmalte sea ya con ajo y limón si sí, en caso de que no tengan esta base con ajo y limón tienen un esmalte transparente listo van a hacer el ajo cocinado como les he enseñado y le van a aplicar cinco gotitas de limón a ese esmalte transparente para que puedan hacer ese tratamiento listo así que vamos a ponernos cómodas para comenzar con el primer tratamiento para fortalecer las uñas para que les crezca esto viene siendo un poquito en todo así con que estos con estos dos esmaltes que tengo acá uno es de la marca de admis ya trae el ajo y el limón. Y este otro es de Corporativo Maravilla, o mejor dicho, Uña Maravilla, tratamiento endurecedor. Este tiene el ajo y el limón, miren ese tono verde. Así que bueno, vamos a estar utilizando lo que son seis clavitos de olor. Como pueden ver, esto lo consiguen en la tienda. Yo sé que gracias a Dios tenemos los senderos, que gracias a ellos pues podemos comprar varias cositas. Así que bueno. Aquí tienen que ser exacto lo que les estoy diciendo, mis amores, para que no les vaya a quedar como muy fuerte. Después de que lo mezclemos, ¿qué vamos a hacer? Después de mezclar lo que es el clavo de olor y la canela en el esmalte, lo van a dejar una semana completita. Yo sé que es mucho tiempo, pero créanme, chicas, necesitamos dejarlo una semana completa donde no le dé ni la luz, ni en la nevera, nada de eso. Lo van a dejar reposar tranquilamente. Si quieren, lo pueden marcar por un lado. Eh, la fecha que lo hicimos. Lo guardamos y después de la semana lo van a sacar y lo van a utilizar juiciosamente por 8 días seguidos, chicas. Así como hicimos nuestro primer tratamiento, que fue este. Este lo utilizamos por siete este lo vamos a estar utilizando por 8 días. Así que bueno, vamos a comenzar. Yo voy a estar por aquí destapando el esmalte de Admis. Recuerden, mis amores, nada que ver la marca, solamente son los que tengo en el momento, porque si sí, estos los gastó bastante. Así que vamos a estar haciendo esto. Miren, 1, 2, espere que se maluqueó el 2. <laughs> vamos en 3, 4, 5 y 6. Miren, chicas, seis clavos de olor exactamente. Estos que nos quedaron acá, como pueden ver, son como pedacitos los vamos a poner nuevamente en la bolsita porque necesitamos son los clavos de olor así completicos como ellos vienen listo Miren. así que bueno continuamos con la canela es el segundo ingrediente que le vamos a poner como pueden ver yo la tengo así en astilla van a sacar esta astillita y vamos a estar poniendo de a pedacitos dos por decir dos pedacitos el tercer pedacito y el cuarto pedacito <laughs> le van a poner pedacitos chiquitos así mis amores miren no desperdicien la canela pueden hacer bebidas con ella vamos a estar tapándolo acá si ustedes quieren pueden aplicar también una cápsula de vitamina E vitamina C colágeno lo que a ustedes más les gusta en la casa miren cómo queda queda el esmalte como yerbatero, por decirlo así. <laughs> así que bueno, ese esmalte, recuerden, batirlo como chocolate para que todo se junte. Así que bueno, esto hacemos. Chup, 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 chup. Así que batamos. <laughs> lo mismo que hice con este esmalte de Admis, lo voy a hacer con este. Le voy a poner los seis dientes. Ay, oigan, me puesto emocionada acá con los dientes de ajo. <laughs> Perdón chicas, los seis clavitos de olor lo van a poner igualmente acá, lo van a dejar reposar por la semana completa. Después de la semana lo van a empezar a utilizar diariamente por ocho días. A los ocho días que qué sigue chicas, después de los ocho días, si ustedes ven que todavía necesitan utilizarlo más para que las uñas les crezcan, vuelven y lo usan según su necesidad otros ocho días. En caso de que en esos ocho días nos crecieron las uñas, están fuertes, van a empezar a hacer sus manicuras. Tranquilamente y utilizarlo cada vez que se haga la manicura. Yo, por lo normal, me desmaquillo cada tres días, otras cada 15 días, chicas. Así que, bueno, es a gusto de ustedes. Así Otra que, recomendación: envases que podemos hacer en casa. Tengo, como les conté al principio, la de la hermosa Janet, Diosa70. Así la encuentran en Instagram. Y les quiero mostrar porque, no sé, ante todo, la sinceridad. Ustedes saben que esta paisita les gusta ser súper sincera con ustedes. Así que, bueno. Por aquí les voy a estar compartiendo. Miren chicas, ella me dice, Paula, es la base de ADMIS, de ajo y limón. La acompañas de dos cápsulas de vitamina E y una cabeza de cuatro fósforos y la cabeza de cuatro fósforos quemados. Debe quedar en reposo por un mes, en un lugar donde no le dé calor ni luz. Yo llevo ya más de una semana utilizándolo y los resultados se ven. Miren chicas, ella aquí nos compartió su base. Esta base, miren que cambia de color después del mes. Si sí, van a utilizar la de los fósforos, obviamente. A ver, miren. Ya deja de ser una base para convertirse en un tratamiento. Se debe aplicar durante ocho días seguidos. Luego se desmaquilla y empieza nuevamente el tratamiento según la necesidad. ¿Sí ven, mis amores? Así que bueno, miren por aquí. <laughs> Ella me comparte que hace los coteles, así que gracias por eso. También me mostró sus uñas. Miren las aquí, chicas. Así que gracias por eso, mi amor. Así que listo, mis amores. Ahora vámonos con esa base. Yo, como yo utilicé el esmalte de Admi en este tratamiento, voy a estar utilizando lo que me queda del esmalte de Bogue con el tratamiento que nos, nos enseñó la hermosa Yane. Así que ya regreso, voy a quemar los fósforos. Aquí están. Vamos a quemarlos. Mucho cuidado. Si eres menor de edad, por favor, ojo con eso. Listo. Así que ya vamos poniéndole las dos cápsulas de vitamina E. Pero bueno, no me quedaron. Una vez que ya aplicaron acá las dos cápsulas de vitamina E, vamos a sacar por acá el pincel. Miren, chicas, no sé si alcancen a ver el aceitito que se ve ahí. <laughs> bueno, por acá ya tengo los fósforos quemados. Vamos a estar poniéndolos acá. Como ya están quemaditos, es como más fácil sacarlos vamos a ir poniéndolos así y si no saben qué pueden hacer chicas coger y recortar la cabecita así con el con una tijera y ponerlo acá pero yo me voy a guiar así más bien lo voy a poner cuatro como nos dice la hermosa yané como es su recomendación una vez que ya pusimos los cuatro cabecitas de fósforo quemado vamos a tapar recuerden que este tratamiento es para que lo dejen reposar por un mes completo ella es súper juiciosa ella me envió unas fotos se las voy a compartir en el próximo video, donde estuvo haciéndolo. Y toda juiciosa marca, como les digo acá, el esmalte para no perderse la fecha y poderlo sacar al mes. Yo le dije yo, muñeca, un mes. Yo sé que para muchas va a ser como, Ay, pa, un mes es mucho. Pero ella me dice que mientras dejan que esto pase, se active, en ese mes pueden utilizar mis bases, mis coteles, mientras tanto así hace ella toda hermosa. <laughs> Así que vamos a batir. Recuerden no golpeen los esmaltes, bátanlos. Así que bueno, voy a estar por acá batiendo. Y regreso Listo. con Como ustedes. pueden ver, son tratamientos súper fáciles de hacerlos. Los tenemos en casa. Además, los ingredientes también. Recuerden que este, que es solamente la canela y los clavos de olor, lo pueden dejar por una semana en reposo tranquilamente para empezar a utilizarlo. Juiciosamente, miren, chicas, me gusta cómo se ve. Todo lleno de maticacel. Recuerden chicas que el clavo de olor nos ayuda a fortalecer las uñas, la canela igualmente humeta también las cutículas, así que estamos jugando con un esmalte que ya tiene el ajo y el limón. Y recuerden que si no tienen el ajo y el limón así en la base ya de una vez chicas lo pueden aplicar en el esmalte transparente, pero les recomiendo que el ajo esté cocinado como les mostré. Y esta base que ya pasa a ser tratamiento, como nos dice la hermosa Janet, la deben dejar en reposo un mes. Así que les recomiendo, para que no se les olvide, marquen acá la fecha que la hicieron, la ponen por ahí a los esmaltes en el olvido, no se tienten a sacarlas antes del mes <laughs> para que la puedan utilizar. Así que bueno, mis amores, miren, son cuatro tratamientos naturales, fortalecimos, perdón, los esmaltes que ya tenemos con ajo y limón. Esta que la hicimos con un esmalte transparente. Muchas me dijeron que no les cambió de color, que si les quedó mal. No, mis amores, no se preocupen que muchas veces se activa más unos esmaltes que otros. Así que tranquilos. <laughs> y este que lo vamos a estar dejando en reposo por un mes completo. Así que bueno, las voy a estar dejando con saluditos a ustedes. Yo sé que hace rato no lo hacía. Así que si quieren saluditos, me lo dejan saber en los comentarios. O si son de los primeros en comentar este video voy a estar nuevamente saludándolos, así que los dejo con los saluditos del día de hoy, dando a enviarles saluditos a la hermosa Tertulia de la LF, ella nos escribe, hola Pau, mira que en el de 1 venden un removedor que en lo personal me gusta, ya varias me han dejado ese mismo comentario que quieren que pruebe ese removedor del de 1 pero mis amores, la verdad en estos momentos no me atrevo ni a salir, ni a entrar a esos supermercados, así porque la gente es súper desorganizada, se mantiene en tumulco, y lo que menos necesitamos en este momento es enfermarnos. Así que sí, lo voy a dejar en mi lista para comprarlo y más adelante les estaré hablando de ese removedor. Listo. Así que vámonos con la hermosa Sánchez Bárbara, que nos dice like si amas sus uñas, las quiero tener así. Ay, tan hermosa mi corazón. Besitos. Gracias por ese apoyo. Vámonos también con. Grajales, Luz Marina, ella nos dice, mi pao, que Dios te bendiga. A mí me pasó lo mismo que te pasó con la base. Así que bueno, me da gusto saber que no fui la única. <laughs> Pero listo, mis amores, gracias. Gracias en serio por dejarme saber cómo les va con las cositas que les recomiendo. No importa si no les funciona, ustedes ya saben que no todos los cuerpos somos iguales y yo no me voy a enojar porque ustedes me lo dejen saber en los comentarios. Ojo con eso, chicas. <laughs> También le envío un saludito a la hermosa Valeria Taborda. Ella nos dice, hola Pau, tengo una pregunta. Oigan pues chicas. <laughs> Yo no he hecho el endurecedor de la uña, de mi meñique se me está volviendo blanda. Y me dio miedo porque creí que se me iba a caer, pero. Al otro día, bueno, listo. Yo veo mis amores que tú estás es con las uñas blanditas, te crecen, pero son como papel. En este momento empieza a fortalecer esas uñas. Puedes aplicar esta base que les enseñé a hacer acá en el canal, les voy a dejar por acá el link. La puedes utilizar una vez a la semana siempre que hagas tus manicuras y si no vas a coger vitamina E y vas a estar aplicándola en la cutícula. Por debajo de la uña para que la empieces a fortalecer. Así que mucho cuidado con eso. No te me desanimes. Espérenme, chicas, que tengo por acá el celular en la mano. <laughs> Voy a estar terminando con la hermosa Paola Caterine Vélez. Ella nos dice: Hola. Y las uñas me crecen muy disparejas. No todas iguales. Bueno, cuando eso pase en las uñas, mis amores, les recomiendo la lima. Ustedes saben que la limita la debemos de tener a la mano. Para cuando pase eso, que por decir. Pongamos de ejemplo acá, esta paisita tiene esta uña más larga, esta está más cortica ¿Qué van a hacer? Con la misma lima van a empezar a emparejar Para que no les quede una sí, una no, una sí y una no Así que, bueno mis amores, todo tiene arreglo en la vida, menos la muerte <laughs> No se me preocupen Así que bueno, no siendo más el día de hoy, los voy a dejar hasta acá Con sus saluditos, sus preguntas, ya saben que me las pueden dejar en los comentarios Y se las estaré respondiendo en los próximos videos, así que, no siendo más los dejo hasta acá. Déjenme saber cuáles de estas bases, tratamientos han empezado a utilizar, si los van a hacer. Ya saben, juiciosas. Este lo dejamos reposar por una semana y este que tiene los fósforos por un mes completico. Así que gracias en serio a todas por estar acá. Súper juiciosas por compartir mis videos, por comentarlos. Les agradezco bastante. Dios me las bendiga, chicas. Bye.